En las profundidades moran goliaths, bajo las olas y la espuma del mar. Tal es caza para sus ojos coger, pues en ellos donde yace su poder. Una gran máquina aguarda en lo profundo. Despiértala para sellar tu futuro. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cazar los goliaths, extraerle la energía y esa energía utilizarla en una máquina para activarla. Vale, estamos atrapados. Estamos encadenados. Podemos poseer los animales que nos rodean. Ahora, ya estoy manejando esta especie de piraña y podemos usar las habilidades de cada criatura. En este caso, las pirañas estas muerden. Y puedo liberar al buzo mordiendo la cadena. Ahora vuelvo otra vez a controlar el buzo y ya puedo continuar. Y vamos a ir utilizando todas las habilidades que podamos usar. Vale, vamos a poseer este pez pequeño. Y es el único, porque el buzo no cabe por aquí. Así que este pez lo vamos a usar solamente para pasar. ¡Ay, que nos come! Vale, no nos ha comido... ¡Ay, ay, ay, ay! Me pilló. Ah, pero cuando me pilla, la conciencia pasa al pez que me ha comido. Así que ahora estoy controlando la piraña. Y con la piraña puedo cortar estas cuerdas. ¡Ah, no! Error. Ese no es el botón. Puedo salir de un pez y entrar en otro ahora. Ya puedo seguir. Este es otro nuevo, a ver, puedo poseerlo, sí. Hay algunos que se pueden poseer y otros que no. ¿Y este qué hace? Vale, este da cabezazos. Así que este es para romper. Romper esto. Nada más. Vale, aquí tengo que romper estas cuerdas. Ah, con esto. Aquí tengo las pirañas y puedo romper estas cuerdas que tengo aquí. Vamos a romperlos por arriba. Ay, si no me pilla. Ay, que me pilla, casi. Voy a romperlos por arriba. No sé si habrá algo más que hacer por aquí. No, todo esto está cerrado, así que yo creo que la salida la tenemos a la derecha. Si no, nos mata uno de estos. Que por aquí no se puede salir, ¿verdad? Vale, vamos a tener que ir pasando de pantalla en pantalla. Ir resolviendo los puzzles para ir pasando de pantalla. Ah, puedo ir arriba.
Vale, lo mejor es poseer a algún pez, a alguno de estos bichos, para explorar. Porque si te matan, la conciencia vuelve al buzo otra vez. Vale, eso se puede romper. La salida estará por ahí, quizás. Vale, devuelvo la conciencia al buzo. Y esto parece un corazón. Y se está escuchando cómo late. Ah, estábamos dentro de una especie de serpiente marina. Y acabamos de salir. Estaba atrapado el buzo dentro de una serpiente marina. No puedo. Se me escapa. Vale, esto me imagino lo que va a ser. Va a ser encender, apagar. Ah, tengo luz. Esto va a ser uno de esos peces del fondo del mar que tienen luz propia para atraer a las presas y luego comérselas. Ya verás. Ya verás. Ahí ese. ¡Ay, Dios! Corre, corre, corre. Y ahí hay otro. Y otro. Y no sé dónde esconderme. Me va a pillar. Vale, no sé dónde esconderme. No sé si hay algún sitio para esconderse. Intento ir por el camino más corto, a ver. Ah, se han ido. Vale, me está trayendo a algún sitio. Ya verás cómo esto va a ser al final un animal que me quiere comer. Estoy seguro. Ay, corre. Míralo, míralo. Corre. Es una especie de morena gigante. ¿Será este el Goliat de esta fase? Ah, ¿dónde me puedo esconder? Por ahí no puedo pasar. Aquí, me escondo aquí. Creo que esas rocas se pueden romper. Ah, ahí estamos. Ahora me puedo esconder aquí arriba. Vale, con las pirañas puedo cortar esta cuerda. A ver, siempre me equivoco de botón. Ah, he cortado la cuerda y va rodando la roca. A ver, ¿qué es lo que hace la roca? Y se queda. Vale, me va a atacar. Me va a atacar. Ajá. Bien. Ahora puedo utilizar este para qué. Ah, tengo otro buzo aquí.
No puedo hacer nada con él. A lo mejor tengo que acercarme físicamente. O intentar llegar abajo sin que me coma. Sí, se puede hacer algo. Ah, lo ha liberado. Bien. Me mató. Ah, esos bichos me matan. Las pirañas no, pero esos bichos sí. Vale, al menos ahora sé lo que tengo que hacer. Me tengo que acercar. Si no vale. Ahora, corre. Vale, aquí veo una piedra en forma de cuña que le puede dar en la cabeza. Así que me da a mí que el objetivo va a ser ese. Romper esa parte de arriba y que le caiga en la cabeza. Vale, a ver si quito a este de aquí. Parto a un lado. Y ahora voy con el buzo. A ver si... Es que vuelvo otra vez a su sitio. No quiero dejar el buzo ahí. Me parece peligroso. Voy a llegar con una piraña al lado. ¡Hala, los dos! A ver si puedo romper esta parte de aquí. Sí, no. ¿Y ahora qué? Me escondo detrás igual que antes. Pues no, no le cae en la cabeza. Listo. Pero yo creo que ya está. Sí, está muerta, me parece. Y ahora puedo recoger la energía. Y este era el primer Goliat. Vale, ahí veo como unas máquinas. Vamos a ver si puedo acercar.
Vale, ¿y ahora dónde estamos? Ir aquí. Vale, esta es la máquina que tenemos que activar. Hay que devolver toda la energía que he recogido del Goliath, hay que ponerla en la máquina. Hay que buscar otro Goliath más. No sé cuántos serán. Estos los puedo, sí. Los pequeñitos estos los puedo... Uy, ¿eso qué es? Bueno, no hay peligro con estos bichos si se mueren, porque se mueran. Pues nada. Ah, no, espera, espera. Algo les ha pasado. Creo que es veneno. Va a ser veneno. Creo que se han envenenado todos, se están muriendo. Vale. Hay que intentar evitar. Evitar esto. El veneno. Y si me acerco a otros, los enveneno también. Estoy llevando todo el banco de peces envenenados para arriba, bueno. Ahí hay otro veneno. De él. Ay, ese bicho, ¿qué es esto? Y no puedo pasar. Ya veo lo que ha pasado. Estaban envenenados y al comérselo se han envenenado también esa especie de planta carnívora. Y he podido pasar por eso. Hay que usar el veneno, entonces aquí, en esta parte, hay que usar el veneno para matar plantas. Uy, otro bicho nuevo. Este es nuevo. Y este no hace nada. Ah, pero va rápido, ¿eh? Ah, ostras. Vale, ya veo. Hay que ir rápido por ahí. Por eso están estos bichos. Hay que ir rápido. Aquí tengo otro banco de peces. Ya está. Pero claro, yo no puedo pasar por todas esas plantas carnívoras. ¿Y ahora qué? Ah, veneno. Vale, vale. Entonces, si me llevo este banco de peces y los enveneno a todos, podré matar todas las plantas carnívoras. Si voy rápido. Porque se irán muriendo, así que contra más peces lleve, mejor.
ha faltado uno allí. Ay, que se me mueren todos, se me están muriendo. Me falta este. Me ha quedado una, pero yo creo que puedo pasar. Unos polluelos ahí en el árbol. Y luego tenemos una especie de gusano. Que no puedo poseer. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! No me he comido. Creía que me iba a comer. Vale, hay que darle de comer a los polluelos. Vale, vale, ya veo. Gusanos, hay que darle gusano. Hay que encontrar gusanos. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Ya le he dado de comer a uno. Exacto. Y faltan otros tres. Vale, otro sitio para ir corriendo a toda pastilla. Vale, ¿habrá otro banco de peces por aquí? No. Está el gusano. Sin peces. ¿Y ahora qué? Yo pensaba que habría peces igual que antes, el mismo truco de antes. Podía envenenarlos o algo, pero no. Se puede envenenar. A ver, por aquí. Aquí hay veneno. Pero no hay peces. Puedo envenenar a este. Sí. Pero claro, ¿qué tengo que hacer? Llevar... ¿Cuántos? Hasta aquí para envenenar a todos para yo poder pasar. O envenenar solo a este. A ver, si enveneno solo a este. Vale, vale. Enveneno solo a este, se abre esta parte. Ya me imaginaba que sería así. Porque si fuera a envenenarlos a todos, a todas las plantas que hay arriba, sería una lata. Y ahora me puedo llevar el gusano. Ya veo otra salida. Tiene que haber otro gusano ahí. Y ahí parece que hay otra, pero está tapada. Por ahí no puedo pasar. No. Vale, pues abajo. Thank you.
Y ahí al fondo hay otra. Tiene que haber un gusano en cada sitio. Vale, ¿y esta estatua qué? No se puede hacer nada. Yo creo que está de adorno nada más, ¿eh? No hace nada. Por ahí está cerrado, así que tiene que ser por arriba. Gusano, pero está atrapado. Y detrás tenemos tres bocas. A mí me da que hay que matar estas tres bocas para que se abra. Vale, me puedo llevar este banco de peces. Ahí es el final. Y me da a mí que si algún pez toca los pinchos, morirá. Sí, exacto. Y vamos a ver cuántos me quedan al final. A ver cuántos... ¡Ah, mierda! A ver cuántos sobreviven. Al menos tengo que tener tres. Ah, tengo que llegar yo hasta aquí. Si quiero liberar a este buzo. A través de los pinchos. Uf, no sé. Ah, aquí está el veneno. Vale, esta fase siempre es igual. Siempre es usando el veneno para matar plantas y poder continuar. Antes de recoger el gusano, a ver, ¿puedo llegar hasta el buzo? Porque estoy seguro de que si yo toco los pinchos también muero. Llegué. Vale. Ahora tengo que volver. Vamos, veneno. No, aquí no. ¿Qué hay por aquí? Por aquí se puede salir.
Vale. Es un atajo. Para no tener que estar dando toda la vuelta, vale. Polluelo, ¿dónde estás? Ahí arriba. Falta uno. Y falta un hueco por salir. Una salida de aquí, que era... esa cosa. Ah, espera. No sé lo que son. Me atacan. Ah, me atacan. Son una especie de sanguijuelas. Pero puedo poseerlas, vale. Si puedo poseerlas... Puedo atravesar todo el banco este de sanguijuelas. Y a ver lo que hay al otro lado. Ahí hay algo. Escapa. Las sanguijuelas se escapan. No les gusta la luz. Vale, pues entonces me puedo proteger. Hay más por aquí. A ver, ¿puedo traerlos también? No funciona como los bancos de peces. Pero bueno, con uno puedo abrir un hueco. Si uso la luz del casco... Ah, me persigue. Bien. Bien, persígueme. Les atrae la luz del casco, me parece. Ah, qué pesado. Puedo traer más, porque había más arriba. A ver que vengan todos. Aquel se escapó. Y aquí está el último gusano. Claro, pero cuando me tapa el casco ya no tengo luz. ¿Y ahora qué? Ya me atacan las sanguijuelas. Corre. Y ya está, el último. ¿Y ahora qué? Y este es el siguiente Leviatán. Aquí está.
voy a meter con los peces. Yo creo que si me meto yo, me mata. ¿Qué hay aquí abajo? ¡Ah! Hay veneno. ¡Ah! Que está comiendo. Cuando hace eso es que está comiendo. Vale, vale. Entonces, está claro. Lo típico de esta fase. Envenenar y darle de comer. Me voy a intentar llevar todos los peces que pueda. Al otro lado creo que también había. Voy a envenenarlos y solo voy a dar de comer, a ver si es eso. Tiene pinta de que sí, es que esta fase es así. Es la fase del veneno. Ahí está. Venga, corre. Y eso es lo que me tengo que llevar. No sé si se despertará o ya está muerto. Segundo Goliat derrotado. Y ahora otra vez lo mismo. Tendremos que entrar en la nave y darle la energía para que se active. Vale, por ahí no. Ah, que es diferente. Ahora, antes estaba en la derecha y ahora está en otra parte. Vale, pues a la izquierda, a ver. No podía seguir. Hay un punto en el que no te deja seguir. Aquí tampoco, pues abajo. Vale, creo que la dirección es donde aparecen todas estas cadenas y todas estas... Bueno, todo esto que está aquí. En primer plano, las que están grandes. Creo que esa es la dirección. Antes también pasó lo mismo. Ahora sí me deja seguir, es hacia abajo. Y aquí está la máquina. Y ahora vamos hacia abajo. Antes entramos por la parte de la derecha, la entrada de la derecha, y fuimos hacia la derecha. Y ahora entramos por la entrada de abajo y vamos hacia abajo. La máquina.
los dos nodos esos activos y aquí a la derecha veo otro, una especie de serpiente. De araña, que es lo que había. No sé si faltará otra más. Bueno, tercera fase. Tercer Leviatán. Por aquí. Vale, estos bichos son nuevos. A ver, son estas mantas que hacen. Ah, mira. Vale, es para atravesar estas cosas, ¿no? No. Sí. Estas puertas ahí se pueden atravesar. Y esas son anguilas eléctricas también, son nuevas, me imagino que es lo que hacen. Voy a tener que cargar las máquinas de electricidad. No, se cargan. Sí, sí, se ha cargado. ¿Y ahora qué? Faltará algo por hacer por aquí. La puerta está cerrada. Voy a seguir a la derecha a ver si hay otra puerta que atravesar. Este es el final. Ahí está. Había que cargarlo más. Me faltó un poquito para cargar. Se han activado esa especie de palancas que serán para abrir las puertas. Ah, puedo poseer las palancas también. Nada. Creía que solo se podían poseer animales, pero no. A ver, seguro que las anguilas eléctricas me atacan. Será lo mismo. Habrá que activar algo. Ahí está. Siempre que hay anguilas es para activar algo. Para dar electricidad a alguna máquina. No puedo pasar. Por aquí sí. Creo que me da tiempo. Bueno, voy a pasar con la águila por si acaso. Ah, tenemos un cangrejo. Esto es nuevo, a ver. ¿Qué hacen los cangrejos?
saltan. Ah, vale. Vale, vale, la... El caparazón de los cangrejos puede romper cualquier cosa. Puedo abrir esta puerta. Yo creo que por aquí sí puedo pasar, me da tiempo. Sí, de sobra. Pero por aquí no podía. Vale, necesito otro cangrejo. Ahí hay uno. No puede pasar. Ahí tengo otro. Y otro. Vale, los cangrejos romperán. Sí. También rompen esto. ¡Hala! Pues nada, todo roto. Puedo. Está muy cerca. A ver, voy a quitarlo. Aquí. Ah, un ascensor. ¿Y para qué? Lo he devuelto al sitio donde estaba antes. ¿Y para qué? Bueno, ahora yo puedo pasar por aquí. Y por algo tenemos esta manta. La mantarraya esta la tenemos por alguna razón. Este es el final. Yo supongo que si atravieso estos ventiladores se morirá, pero si lo hago así, no. Vale, ya he atravesado esta parte. ¿Y ahora qué? Por ahí no puedo pasar. Ah, hay una palanca, no me había dado cuenta. Ahora sí puedo pasar por ahí. Ajá, vale, ya veo. Ya veo. Y ahí es donde está el ascensor. Ahora puedo hacer que uno de los cangrejos pase por aquí arriba. Y me imagino que puede romper los ventiladores. Los cangrejos rompen, lo rompen todo. Pero claro, ¿cómo hago para que un cangrejo llegue hasta allá arriba? Porque saltando no va a llegar. A ver. Lo subo encima del ascensor. No dentro, sino encima. A ver. ¿Puedo llevar uno de los cangrejos? No, no te atasques ahí. Vale. Ahora voy a tener que dar toda la vuelta. Activar el ascensor. Y yo creo que ahora sí que llega. Thank you.
si no se cae, claro. Ah, no, no se cae, vale. Vale, espero que no se muera. No, lo rompe. ¡Hala! Ahora yo puedo pasar. Ahora sí puedo pasar. Porque por aquí no, por ahí no se podía. Ah, más sanguijuela. Uf, no, 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 no. Vete de aquí. Fuera, fuera. Otra palanca, bien. Y hay otra allí. Vale, voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que llevar el cangrejo que está arriba. Tirarlo aquí, lanzarlo hasta este ventilador. ¡Uy! Claro. Es que no puedo pasar ahora con la sanguijuela. Y yo tampoco podré pasar. Pero puede subir lentamente. A ver, lentamente puede subir. Yo creo que tiene que haber otra manera más fácil. Porque había otra palanca al final, de un ascensor. Entonces algo me dice que hay que ir hacia la derecha, usar el ascensor y llevar alguna sanguijuela hasta arriba. Pero bueno, si se puede hacer así, es esto. Ajá. Vale, así es como puedo tirar el cangrejo. Se romperá. Ahí estamos. Y no he usado esta palanca para nada. Pero yo supongo que era así. Hay que llevar... ¡Ay! Las sanguijuelas, qué pesadas son. Supongo que es llevar la sanguijuela en el ascensor hasta arriba. Vale, tenemos una mantarraya, tenemos pirañas a la izquierda y tenemos anguilas eléctricas abajo. Y aquí tenemos al tercer Goliat. Y a la derecha también hay otra anguila. Yo me tengo que ir de aquí. Porque me va a atacar. Me va a atacar. Me está mirando con el ojo ese. Vale, creo que ahí no me ataca. Pero... Vale, sé que con esto puedo atravesar las cuerdas, ¿no? Eso es. Y ahora
puedo. Si puedo, si me deja. Ahora, puedo cortar las cuerdas con la piraña. Voy a entrar ya con este. No, no vaya a ser que me ataque. Vale, aquí tenemos la anguila para encender. Mira, ahora es cuando me ataca, ¿no? No me deja. Activar esto. ¡Ajá! Lo he electrocutado. He encendido esta parte y lo he electrocutado. Y hay otro igual en la parte derecha. Y aquí hay otra. Vale, cuando enciende el otro, ¿qué hace? Ya no lo electrocuta. Ya no es tan tonto. Ahora ya no se fía. Rompe. Vale, ¿y si enciendo los dos a la vez? Porque me da tiempo. Vamos a ver si soy lo suficientemente rápido. Ah, lo tengo demasiado lejos. No, no llega. Ahora. Vale, creo que lo tengo los dos encendidos. Ah, mira, le va a hacer un cortocircuito ahora. Ahí sí, ahí. No se cae. Sí. Le voy a llevar. Ya que está medio electrocutado, se ve. Le voy a llevar la anguila. Voy a ver si le hago algo. Arriba había una. Sí, parece que le hace algo. ¡Ay, se lo va a tragar! ¡El ventilador! ¡Ay, qué dolor! Hasta a mí me ha dolido. Vale, ahora el ventilador estará roto. Y podré pasar, supongo. Sí, ya no está el ventilador. ¿Qué es todo eso que está en el fondo?
aquí está, ya me puedo llevar... Está muerto. Ya me puedo llevar su energía. Goliath derrotado. Vale, la vez anterior fue a la derecha, luego fue abajo y ahora yo creo que es a la izquierda. Creo que donde está toda esa maquinaria grande, a ver. Sí, va a ser aquí. Y ahora tendremos que movernos hacia la izquierda. Antes que era una araña, era un cangrejo. Activadas y falta una, yo creo que falta la de abajo, a no ser que la del centro también sea otra, pero bueno, al menos falta un Leviatán más. Bueno, un Goliath, se llaman Goliath. Vale, voy a ir con estos peces pequeños. Por ahí no puedo pasar. Por ahí tampoco. Creo que esa es la única salida. Uy, ¿qué es eso? Ahí hay algo. Aquí a la izquierda hay algo. Y tenemos, a ver si puedo. Aquí había, aquí una piraña. Voy a explorar con la piraña. Lo sabía. Vale, hay que tener mucho cuidado aquí.
por ahí no puedo pasar. Aquí hay otro. Si paso, me va a comer, ¿no? Vale, me tengo que librar de esos bichos. He visto que arriba... No sé si va a llegar. Sí llega. Vale, he visto que había esta mantarraya. Creo que voy a poder atravesarlo sin que me coman. Uy, 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 hay que ir rápido. ¡Ah! Me pilló. Uf, no es fácil. Y son tres. ¡Ay! Ahí hay. Hay una especie de medusas ahí arriba. Más. Ah, no tanto. Demasiado. No es fácil. Nada fácil. Ese segundo salto no lo hizo. Si no, no me hubiera pillado. No habrá otra manera de atravesar eso sin pasar por esos bichos, ¿no? A ver. Ay, qué susto, se comió el... La piraña que pasaba por ahí. Por aquí arriba no se puede pasar. Es demasiado grueso el muro. No, no puede. Solo se puede pasar por... Bueno, por donde están las serpientes esas. O los gusanos. A ver. Es el segundo salto. No lo hace. Medusas estaban por aquí. ¿Y puedo seguir? No hay nada por aquí. ¡Ah, amigo! Vale. Uf, pues tengo que atravesarlo tres veces. Pero bueno, al menos ahora solo tengo que pasar por dos gusanos. En vez de por tres.
Vale, o sea que las medusas explotan. Lo que no sé si puedo hacerlas explotar yo. ¿Qué hace eso? Creo que me va a comer a mí. Este es el último, y la salida está ahí, a la derecha. Puedo pasar. Ahora sí. Vale. Si tenemos una piraña, mejor explorar con las pirañas. Aquí parece que hay una salida. Y aquí hay otra. Otro de los buzos que... Bueno, lleva muerto un montón de tiempo y le ha atravesado todo el coral. Pero creo que es de fondo, está de fondo nada más, nada. No, no sirve para nada. ¿Qué más hay por aquí? Ah, pero este es el mismo sitio de antes. Estamos en el sitio de antes. Hemos dado toda la vuelta, vale. ¿Y el buzo este no lo vi? Pues nada, este sitio nada, la otra salida entonces. Vale, todo esto era para dar la vuelta, poder encontrar las pirañas que estaban al otro lado de las lianas esas, de las cuerdas, y poder romper las cuerdas estas y las que estaban aquí. Era para eso. Vale, más cuerdas. Tenemos dos lugares para cortar. Uy, aquí hay otro gusano de estos que te persiguen. Y no, nada, tengo que atravesarlo. Estos son los que te persiguen. Si me meto por aquí. No, me llega. Me da tiempo. Vale, probemos otra vez, a ver, más rápido o más alejado de ellos. A ver si me alejo más. Ah, va por arriba. Y ahora aprovecho que está comiendo para pasar. Ahí hay otro, va a ser lo mismo otra vez. Es igual. No, ahí tengo que... Tengo que ir hacia atrás.
Ahí tengo que ir hacia atrás, mientras está comiendo el que está arriba. No sé si habrá otro. Ahí hay otro. Pero por si acaso quiero ver lo que hay. Así que voy a utilizar las mantarrayas estas para ver qué hay por aquí. Aquí está el bicho. Así que me puedo... Puedo hacer que me persiga, ir por arriba. Casi me pilla. Ir por aquí arriba. Y aquí hay otro. Vale, voy a probar. A ver. Hay dos, vale. Uno para cada uno. Hay tres. Voy a dejar que pasen. Se lo come aquí. Y tiene que haber otro arriba, ¿no? Que se lo coma. Y atascado. No. Algo hay que hacer más. Muerto, muerto ya. Estoy muerto. Vale. Vale, creo que tengo que utilizar. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Tengo que volver a repetir esto. Ahora, hay que utilizar la mantarraya esta. Intentar que no me coma este bicho. Igual que antes, esto es lo mismo de antes. Me va a costar. Va a costar. Ay. Hay que hacerlo en el momento adecuado. Muy rápido también. Voy a probar a hacerlo más rápido. A ver si ahora funciona. Sí, no. Ah, lo hice, lo hice. Y hay otro más aquí. Y ahora. Vale, con las pirañas puedo cortar las dos cuerdas. Vale, y ahora sí tengo que intentar pasar por los gusanos y que no me maten, porque tengo que repetirlo todo otra vez. Tenía que ir a abrir. Ah, se me olvidó. Se me olvidó la secuencia.
Me confundí con la de arriba. No, tengo que volver a empezar. Confundí con este. Ah, venga, ahora sí. Venga, ahora sí. Hacia arriba, no hacia abajo como antes. Hay que dejarlos pasar a todos. Y todo este rollo es para entrar aquí. Puedo romper esto, ¿no? Sí. Y arriba hay algo que romper. O alguna salida. Vale, pero puedo hacer explotar otra de las medusas para dejarme el camino libre. No llegan, vale. Aquí hay otro. Uf. ¿Puedo matarlo? Sí. Lo que no sé si es temporal. ¿Verán a salir otra vez? Sí, vuelven a salir. ¡Ah! Me pilló. Tengo que ser más rápido. No, 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 no exploté. Casi. Ah.
Qué lento es el submarinista. Muy lento. Está lejos el gusano. Vale, a ver si esta vez me da tiempo. No, no, me ha visto. Bien. Este no sé si es el último Leviatán ya. Vale, tiene dos brazos. Uno que le sale a la izquierda y otro hacia la derecha. Vamos a ver. Vale, aquí está el brazo. Puedo controlarlo. Puedo mover. Ah, pero solo puedo apuntar a uno y al otro. ¿Servirá con la luz del casco? A ver. Sí. El submarinista no se quiere quedar en vertical, siempre tiene que ser en horizontal. Si lo dejas quieto... ¡Ah! Bien, bien, un brazo menos. Ahora falta el otro. El otro va es lo mismo, supongo, algo parecido. Falta el otro brazo. Encender o apagar. Creo que ya sé dónde va esto. A ver, creo que voy a tener que
entrar con la mantarraya. Llevarme una de las medusas. Y hacer que explote, al ver, se le hará daño. ¿Y ahora qué? Ya, el último Goliat. ¿Y ahora qué? Si me acerco me va a comer. Dispara medusas explosivas. ¿Las podré capturar? Sí, y se las puedo hacer. A ver. Ahí va. Ahí va, pero claro, estoy expuesto totalmente. A ver si me puedo quedar aquí en esta esquina. Suficiente. ¿Ya está? ¿O hay que hacerle algo? No, listo. Último Goliat vencido. Y este tiene que ser hacia arriba. También tiene que ser hacia arriba aquí. Thank you.
Vale, y la última recarga, supongo, a no ser que el del centro sea otro más. Si el centro es otro más o no, o se activa solo activando los cuatro de alrededor. No, se activa así. ¿Para qué activamos la máquina? ¿Qué es lo que hace? Ah, libera a todos los buzos que estaban prisioneros. Vale, esta es la primera fase. Que estábamos dentro de esta serpiente marina. La segunda, el segundo Goliat estaba aquí. Esta es la tercera. Este será el personaje principal, ¿no? Cargado de energía. Y llegan a la superficie.